y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos al Señor en fe, entonces es cuando el Señor comienza a orar, es cuando el Señor comienza a responder, y el Señor no nos deja avergonzados, el Señor no nos deja, aleluya, sin que nosotros tengamos una respuesta. Hay que tener en cuenta todos los días de nuestra vida que el Señor, no importando cuánto tiempo pase, no importando cuántos años hayan pasado, mi hermana, joven, hermano, si tú tienes mucho tiempo pidiendo por algo, por una necesidad, si tienes mucho tiempo pasando por una prueba, por una lucha, déjame decirte, tan solo confía en el Señor, y no importando cuánto tiempo haya pasado, sean años, déjeme decirle, el Señor, para el Señor no hay tiempo, el Señor va a responder a su tiempo, aleluya, fuera el Señor, aleluya, tiene todo bajo control, si tan solo tú confías en Él. Déjeme decirle un poquito de nuestro testimonio. Cuando mi papá era alcohólico, nosotros esperamos 4 años para recibir una respuesta de parte de Jehová. Pero ¿sabes qué? Importando cuánto tiempo había pasado, y aunque muchas veces sientas que se está perdiendo la esperanza, sabes que cuando confías en el Señor, cuando tienes fe en el Señor, no importando la tormenta que estés pasando, el Señor comienza a tomar el control. Y es lindo. Es lindo porque ahí es donde el Señor aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe porque aún y con todo lo que pasamos en esta vida, el Señor nos enseña ahí lo grande, lo maravilloso, lo poderoso que Él es. Dice su palabra que nuestra debilidad es cuando su poder se perfecciona. Y eso yo lo creo grandemente, hermano. Yo lo creo porque yo he visto la gloria del Señor en mi familia. Yo he visto cómo Dios restauró a mi papá. Cómo servíamos al Señor, y de un momento Él lamentablemente se había apartado de los caminos del Señor y cayó en lo que era el alcoholismo. Muchos no creen en el perdón del Señor, muchos piensan que al fallarle ahí quedó todo, que ahí está en maldición, que ahí ya no hay reconciliación con el Señor. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, el Señor es justo para perdonar a todo aquel que viene hacia Él con un corazón contrito y humillado. Su palabra lo dice, que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces uno tiene que mirar la palabra del Señor, uno tiene que escudriñar la palabra del Señor para entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Aleluya, si tú le has fallado al Señor, déjame decirte, hay una esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y déjame decirte, el Señor a través de estas redes te está diciendo, hay oportunidad para que tú puedas venir a sus pies, para que tú te puedas reconciliar y para que puedas afirmar, para que Él pueda firmar tus pasos en este camino. No hay nada más lindo que servir al Señor. Y como jóvenes, a los jóvenes, a la juventud, no es fácil servir al Señor, porque muchas cosas que nos tenemos que apartar de ellas, y el mundo alrededor que nosotros estamos viviendo, en las escuelas, en el colegio, en el trabajo, muchas veces no nos deja. Pero sabe, nosotros tenemos que, we have to overcome, nosotros tenemos que salir adelante, nosotros tenemos que ser uno de esos que se levantó contra el gigante, como David fue uno de los jóvenes que se levantó. Todos le tuvieron miedo, todos salieron corriendo, pero él fue uno de los que se levantó contra el gigante, y fue el Señor le dio la victoria. Así que si tú te levantas en el nombre del Señor, el Señor te dará la victoria, porque Él no te dejará avergonzado si tan solo tú confías en Él. Así que yo les digo a cada uno de ustedes que está escuchando, sigamos adelante en el nombre del Señor, y el Señor estará con nosotros como lo ha prometido todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Así vamos a dejar un canto más. Gloria a Dios. Vamos a dejar el canto testimonio, que es el testimonio, aleluya, de nuestras vidas, lo que Dios ha hecho, lo que hizo con la vida de mi papá. Y le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Es una composición que el Señor me inspiró a escribirla acerca de nuestra vida, de lo que nosotros hemos pasado. Y déjenme decirle, el Señor responde. El Señor responde, y yo lo he visto, yo he experimentado lo bueno y lo misericordioso que Él ha sido con nosotros. Escucha esta alabanza.
Testimonio, dice al final, un milagro ocurrió. Voy a leer una parte en la palabra del Señor, en Salmo 121, es muy conocido este Salmo, pero a mí me encanta porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador,
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Sabemos que el Señor nos guarda aún y con todo. Amén. Él guardó la vida de mi padre aún y con todo lo que él había pasado. Durante ese proceso nos guardó a nosotros como familia, porque nuestra familia estuvo a punto de destruirse. Satanás pensó que había tenido ya lo tenía ya ganado. Pero cuando el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, cuando el Señor, aleluya, el Señor tiene propósito para con cada uno de nosotros. Así que lo que es del Señor, Satanás no lo puede tocar. Lo que está en las manos del Señor, Satanás no lo puede arrebatar. Así lo dice su palabra. Entonces, si tú estás en las manos del Señor, Jehová, aleluya, Él guardará de ti. Él, aleluya, será, como dice su palabra, es tu sombra a tu mano derecha. Aleluya. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Él no dará tu pie al resbaladero. Si tú estás en las manos del Señor, solo confía en Él, que Él te va a guardar en todo momento, no importando lo que Satanás quiera poner en tu mente. Porque, aleluya, el enemigo va a querer poner pensamientos en tu mente y decirte que tú ya no puedes seguir adelante, que tú le has fallado y que hasta ahí se terminó. Pero cuando Satanás dice tú ya no puedes, Dios dice tú sí puedes. Cuando el enemigo se levanta contra ti, dice su palabra, no temerá tu corazón, aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te está llamando, aleluya, y Él a través de este programa, Él quiere decirte, sigue adelante, no te rindas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, aleluya. En todo momento Él estará con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, amados hermanos. Bueno, estamos muy contentos de poder saludar, ¿verdad?, a todos los hermanos, los que están a través de la radio, ¿verdad?, sintonizándonos a través de Radio ABBA, gloria al Señor. Y pues nuestro hermano Julio por aquí está con nosotros también. Dios le bendiga al siervo, gloria al Señor. Y hermano, pues también queremos enviar un saludo a todos los hermanos que en esta hora están mirándonos a través de las redes sociales también, ¿verdad? Dios bendiga, gloria al Señor, a todos los que están ahí enviando sus saludos. Dios les bendiga, amados hermanos, sigamos hacia adelante en el camino del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, Él está a las puertas, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Así de que, mis amados hermanos, creo que ha llegado, ¿verdad?, el final, por el Señor, de esta programación. Si el Señor nos permite, hermanos, estaremos nuevamente en la próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar con ayuda del Señor por aquí, y vamos a estar dando, ¿verdad?, más detalladamente, gloria al Señor, ¿verdad?, la programación. Amén. Aleluya, les vamos a estar haciendo saber a cada uno de ustedes, si ustedes desean, ¿verdad?, acompañarnos, si usted desea que se ore por usted también, tiene algún problema, alguna situación que usted esté pasando, ¿verdad?, está enfermo, también podemos orar por usted. Si usted gusta, en esta hora puede dejar, ¿verdad?, su mensaje. Gloria al Señor, y nosotros, hermanos, les estaremos, ¿verdad?, llevándolos en oración. Aleluya, sabemos que el Señor es grande y poderoso, y Él es el que hace la obra en nuestra vida. Amén. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue, hermano, aleluya, haciendo milagros. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, mis amados, deje su mensaje, gloria al Señor, a través, ¿verdad?, del Facebook. Y ponga su necesidad ahí y estaremos nosotros, ¿verdad?, orando por cada necesidad. Dios me los bendiga, amados hermanos, y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos.